Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en la función lineal. Primero vamos a hallar la pendiente y luego la ecuación general de la recta. Entonces vamos a recordar que la ecuación de la recta es de la siguiente expresión, y igual a mx más b, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, m es la pendiente y b es el intercepto con el eje y. Entonces tengamos en cuenta que la pendiente de una recta se puede hallar con la siguiente fórmula. Si tenemos dos puntos correspondientes a la función que podemos llamar x1, y1 y x2, y2, la pendiente está dada por la siguiente ecuación. M igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Veamos entonces un ejemplo. Encontrar la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 1,2 y 2, menos 4. Entonces escribimos de nuevo la ecuación y ahora procedemos entonces a hacer el reemplazo. El primer punto, que es menos 1,2, lo vamos a llamar x1, y1. Y el segundo punto, 2, menos 4, lo vamos a llamar x2, y2. Entonces, m, que es la pendiente, nos va a quedar igual a y2, que es menos 4, menos, por la fórmula, y1, que tiene un valor de 2, dividido sobre x2, que en nuestro caso vale 2, menos x1, que vale menos 1. Notemos que cuando tenemos expresiones negativas, las encerramos entre paréntesis para que no se nos confunda el valor o el signo del número con la fórmula. Entonces, en la parte de arriba nos quedaría menos 4, menos 2, y abajo, 2 más 1, ya que menos por menos da más. Entonces esto es igual a menos 6. Recordemos que para sumar dos números negativos se suma y da negativo. Y abajo da 3. Y eso es igual, menos entre más da menos, y 6 dividido 3 da 2. O sea que la pendiente es igual a menos 2. Bueno, ahora vamos a hallar la ecuación general de la recta, teniendo en cuenta que la fórmula es la de punto pendiente. Y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1, donde m es la pendiente y x1 y y1 es uno de los puntos que satisface la ecuación. Veamos entonces un ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y pasa por el punto 1, menos 3. De nuevo entonces escribimos primero la ecuación otra vez, que es y menos y1 es igual a m, que es la pendiente, que multiplica a x menos x1. Y simplemente se reemplazan los valores. Recordemos que y y x no se reemplazan porque esas son las variables. Entonces y menos y1, que vale menos 3, entre paréntesis por el signo del número, es igual a m, que en nuestro caso vale 3, multiplicado por x menos 1, que es el valor de x1. Lo siguiente es resolver la ecuación. O la vamos a despejar. Entonces nos queda y menos por menos da más 3 es igual. Y aquí lo que hacemos es aplicar la ley distributiva. O sea, vamos a multiplicar el 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 3 por x da 3x. Y 3 por menos 1 da menos 3. Ahora el 3 que está acompañando la y la vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Ya saben que debe de pasar con signo contrario. Esta parte estaba en este lado, ahora pasamos a más 3 con signo contrario.
y nos queda y igual a 3x menos 6. Y esa es la ecuación general de la recta que tiene pendiente 3 y pasa por el punto 1, menos 3. Bueno, ahora veamos en un ejemplo otro tipo de ejercicio, que es cuando nos dan dos puntos y nos piden hallar la ecuación de la recta. Entonces, en nuestro ejemplo dice, escribir la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2, menos 3 y 1, menos 5 y graficar. Entonces, el primer paso para poder utilizar la ecuación punto pendiente es hallar la pendiente. Entonces recordemos la fórmula. M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En nuestro caso, entonces M sería igual. Y2 vale menos 5. Menos el valor de Y1 que es menos 3. Sobre X2 que vale 1 menos X1 que vale 2. Entonces esto es igual a menos 5 menos por menos da más 3. Y abajo 1 menos 2 da menos 1. Que sería igual a, entonces resolviendo tenemos menos 5 más 3 da menos 2 dividido entre menos 1, fue lo que nos dio en el denominador. Esto es igual a menos entre menos da más y 2 dividido 1 da 2. Lo que quiere decir que la pendiente de nuestra recta, que es M, es igual a 2. Ahora, teniendo la pendiente, podemos tomar cualquiera de los dos puntos que nos dieron en el ejercicio al iniciar. En este caso, vamos a tomar el punto 2, menos 3. Y vamos a aplicar la fórmula pendiente punto. Recordemos, Y menos Y1 es igual a M, que multiplica a x menos x1. Vamos a reemplazar los valores, entonces nos quedaría y menos el valor de y1 que es menos 3, entonces lo escribimos entre paréntesis, es igual a m, que en nuestro caso vale 2, que multiplica a x menos x1, que en el punto también vale 2. Ok, entonces vamos a resolver, nos quedaría y menos por menos da más 3 igual y a 2, le vamos a aplicar la propiedad distributiva, 2 por x da 2x, más por menos da menos y 2 por 2, 4. Ahora entonces nos queda y igual a 2x, que es lo que está en este lado de la igualdad, lo escribimos igualito, y más 3 pasa al otro lado, menos 3. De esta forma nos quedaría la ecuación y igual a 2x menos 7. Y ahí ya encontramos entonces la ecuación general de la recta que pasa por los puntos 2, menos 3 y 1, menos 5. Para hacer la gráfica, entonces, basta con ubicar los dos puntos que nos dieron, 2, menos 3 y 1, menos 5. Unimos esos dos puntos y ahí está la recta. Muchos éxitos y nos vemos luego.